Las protestas del campo han acaparado la actualidad esta semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ganaderos, agricultores, diciendo de este modo que ya no pueden más, que están pasando desde hace mucho tiempo una situación de absoluta asfixia, y no solamente por la sequía recurrente y prolongada, también por la subida constante de los costes. Se quejan además de que Europa no para de apretarles las tuercas. Hemos estado en la marisma del Guadalquivir para escuchar a los arroceros, que llevan ya casi un lustro con unas cosechas muy mermadas, o como en este año, ni siquiera tener un grano de arroz porque no han podido sembrar. Les hemos preguntado cómo ven el futuro. Empieza Tierra y Mar. Un pequeño documental recoge la gran historia de una mujer ganadera que no se rinde pese a la crisis del sector. Para mí no es solo una empresa, no es solo un trabajo, para mí es una forma de vida, como yo digo. Porque al final yo estoy todo el día, prácticamente todo el día con los animales, yo dependo de ellas y ellas dependen de mí. En Villanueva del Ariscal, Sevilla, en la huerta de Salita, visitantes, animales y plantas conviven en perfecta armonía. La agricultura ecológica necesita escuchar mucho y hablarle mucho a la planta. La madre tierra necesita que la escuchemos. La sequía ha llevado a una situación desesperada a los arroceros de las marismas del Guadalquivir. Podemos hacer dos cosas: o llorar y esperar que venga el agua como hacemos siempre, o empezar ya de una forma seria, que creo que ya se están empezando esos planes, y sobre todo aquí en Andalucía, para empezar a reforzar la infraestructura. La ganadería caprina está pasando por un momento muy complicado. No hay nada que comer en el campo. Eso ha hecho que el pienso multiplique su precio. Y además, los costes en general no paran de subir. De hecho, el último cálculo nos habla de que en el último año se ha perdido en Andalucía aproximadamente 75.000 cabezas. Hoy viajamos hasta Estepa para hablar y acompañar a Remedios, que pelea día a día para no dejar de hacer lo que más le gusta: ser ganadera. El trabajo comienza muy temprano en la granja Camino Roya. Es una pequeña explotación caprina en la localidad sevillana de Estepa. Las hembras están ansiosas para entrar en el ordeño. Obedientes, una detrás de otra, se sitúan en las dos líneas de extracción. A unas 20 cabras por tanda, la tarea se alarga varias horas hasta completar las 180 que dan leche. Hay otras 180 que son machos o cabritas. Remedio Sánchez dirige desde hace 10 años esta granja, que era de su padre. Y es por acá entonces tenía unas cuantas de cabritas, tenía a lo mejor 100 chivas, pero cabras adultas tenía unas 15 que ordeñaba a mano. Pues yo subía a verlas porque siempre me han gustado los animales, y una de ellas, Mordisquito, me enganchó la ropa y yo decía, uy, 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 y al final me fui metiendo cada vez más, y me quedé yo con los animales y llegué a tener unos 500 animales. Para mí no es solo una empresa, no es solo un trabajo, para mí es una forma de vida, como yo digo, porque al final yo estoy prácticamente todo el día con los animales, yo dependo de ellas y ellas dependen de mí. Es que tú trabajas para que ellas estén bien y estén a gusto. Yo tengo una relación especial, de hecho tengo alguna que ni siquiera produce, pero yo siempre digo que no me da leche, pero me da amor. Pero yo intento tener esa conexión. Yo creo que es mi sello personal del cariño que le tienen, aunque a veces lo pasen mal, es lo que me da a mí alegría para venir, porque yo vengo contenta, aunque venga cansada, yo vengo contenta a trabajar, porque le da un biberoncillo, un chivito, los corretea un poco. Muchas veces pierdo el tiempo, me dice mi mujer, pierde más el tiempo tonteando. Digo, bueno, pues sí, también todo hace falta. Aunque todas las cabras son juguetonas, ese trato especial de Remedios se nota en sus animales. Esta está ciega, se llama Stevie por Stevie Wonder, y busca la paja que le ofrecen. Perdida en el rebaño está Serezade, que ya no da leche. Y en la casa, la pequeñita, que acaba de nacer y corretea por el patio. Yo creo que si te gustan los animales, esto te lo da todo. Es verdad que es muy sacrificado,
física, psicológicamente, porque no tienes días de fiesta, se te muere un familiar y tienes que estar aquí también. Pero a mí también me ha enseñado esto a tener una responsabilidad extrema, porque pase lo que pase, sea para bueno o sea para malo, al final tienes que seguir, no te puedes parar. En Andalucía hay 900.000 cabezas de ganado caprino. Desde principios de este siglo, la cabaña se ha reducido un 30%. Según el censo, solo en el último año se han perdido 75.000. Las causas hay que buscarlas en el escaso precio que pagan por la leche, pero sobre todo en lo que se han encarecido piensos y paja. Hace un año los piensos subieron entre un 70 y un 80%. Este año la paja, por ejemplo, una de estas pequeñitas, paja blanca, normal, básica, hace dos años valía 1,30, el año pasado valía 1,50 y este año vale casi 4 euros. Y quiero decir, si la leche está ahora mismo, que está relativamente bien pagada, vale 1 euro, la leche no la están pagando ahora a 4 euros. Quiero decir, lo que ha subido los costes de producción con lo que está subiendo la leche no está compensado. Lo peor de este trabajo prácticamente no es el trabajo en sí, porque si de verdad te gusta no te pesa. Lo peor es que se podría decir que no nos dejan trabajar. Yo siempre digo que nosotros somos el primer eslabón de la cadena y si nosotros no estamos, no están los demás. Nosotros estamos trabajando prácticamente por debajo de los precios de producción la mayoría de las veces. Hay épocas que más o menos sobrevivimos, pero normalmente estamos por debajo, porque yo creo que cada uno le va poniendo su margen y al final a nosotros nos paga la industria prácticamente lo que quiere. Miguel, el padre de Remedios, tiene una granja cerca con 300 ovejas. Podría estar jubilado, pero sigue en el tajo. Si me quedo en mi casa soy un muerto en pie, y aquí hay que estar al pie del cañón, y es lo que me tiene vivo, ¿sabes? Si no tuviera las ovejas, estaría todos los días del sofá a la cama y de la cama al sofá y con depresión. Así es que mi vida es lo que me viene bien aquí. El problema del ganado es que lo que el ganado se come vale más de lo que da. O sea, que lo que el ganado da no tiene precio y todo lo que el ganado se come pues vale mucho. ¿No? Todo vale mucho. La renta de los campos vale mucho. Los piensos valen mucho. Y el cordero sigue valiendo igual. El chivo sigue valiendo igual. Y aquí lo que no da es que está uno todos los días pisando piedras, como yo digo. Que las pisa uno porque quiere, porque yo ya no tengo necesidad de pisarlas. Pero está uno haciendo un trabajo que cuando llega uno por la noche, digo, ¿para qué me he pegado yo una pesada por ahí? Y eso es un día, otro, otro y otro. A ver qué joven la aguanta. Lo tiene uno que llevar muy dentro para que lo aguante. Y lo poquito que también hay gente joven que le gusta, pero ¿de qué come? Si es que esto ya no da para comer. Eso es lo que le preocupa ahora a Miguel, el futuro de su hija. Cuando ella empezó con las cabras, digo, pues mira, contento porque iba a seguir con la tradición y me pareció bien, pero en el plan que ha cogido la ganadería ahora mismo, pues ya no me parece bien, no estoy contento. ¿Sabes? Ella podía haber hecho otras cosas porque está preparada para otras cosas y se ha dedicado a esto, que no, es una cosa que yo ya no le veo ni futuro. Mira, Rocío, ya ha llegado el cartel. Mira que... La vida de Remedios ha quedado reflejada en un cortometraje de la directora Rocío Rodríguez, que ya ha recibido varios premios. Ella cuenta en algún momento que las cabras le engancharon, pues a nosotros la historia de Remedios nos enganchó. Y bueno, teníamos muchas ganas de poder contarla. Soy Remedio Sánchez Quiroz, tengo 35 años y nací en Estepa, un pueblecito de Sevilla. Ha sido muy gratificante y ha sido muy bonito y no ha sido difícil porque la verdad es que la propia Remedio nos lo ha puesto muy fácil. Ella es una mujer... la verdad es que ejemplar, valiente, con las ideas muy claras desde muy joven, tuvo muy clara su decisión y ella ha sido tremendamente generosa y nos ha abierto las puertas de su casa, las puertas de su vida, las puertas de su explotación y nos lo ha hecho muy fácil. Lo más difícil quizá ha sido para nosotros o para mí como directora, yo quería contar bien su historia, que realmente esa historia, ese ejemplo, todo lo que ella transmite, que llegara
pues cómo es ella, natural, de manera directa, sin artificio. Y bueno, no sé si lo hemos conseguido, en eso es lo que hemos intentado, y al final esa autenticidad que tiene Remedio, esa verdad, ese valor que tiene su historia, pues bueno, intentar transmitirlo. Y así ha quedado recogido en el corto Camino Roya, un mapa de ida y vuelta. Como Remedios, hay cientos de jóvenes en Andalucía que han encontrado en el campo su forma de vida. Solo necesitan que se les reconozca y les paguen el trabajo que realizan. El empeño por resistir, la pasión por ser ganadera y seguir adelante a pesar de la incertidumbre que está planteando esta terrible sequía y que afecta de forma directa, como no, al campo y a los arroceros de la marisma del Guadalquivir, que este año ni siquiera han podido sembrar. Hemos estado con ellos para preguntarles cómo ven el futuro y en qué han invertido todos estos meses sin cosecha. Un lustro con el viento en contra. Tiempos difíciles para los arroceros de la marisma del Guadalquivir. Este año no han podido sembrar arroz, apenas 800 hectáreas que solo les darán para mantener la semilla. El otoño ha sido muy seco, el futuro incierto. Los agricultores buscan alternativas tratando de aprovechar la tierra. Llevamos 5 años muy malos, 2 con reducción de cosecha, 3 con sembrando el 50, el 30 y el año pasado 0% de la superficie arrocera. La mayoría de las tierras están en barbecho. Estamos utilizando determinadas zonas que son un poco más altas, son zonas más arenosas, pues para la siembra de otros cultivos, y por eso ante la desesperación y por causa de fuerza mayor, que se llama sequía, tenemos que rentabilizar la tierra de alguna manera. La marisma se compone de lucios, que son zonas más bajas, y vetas, que son zonas más altas. Pues en esas vetas, que la tierra también es un poquito menos arcillosa y lixivia mejor, pues hemos puesto cereales para intentar aprovechar la tierra y no dejar un año en blanco. Trigo, hay algo de cebada, avena, habas, también sembramos leguminosas porque aportan nitrógeno a la tierra, o sea, incluso triticales para comida para los pájaros. Es solo un intento de rentabilizar un año sin campaña, porque estas son tierras específicas, preparadas para el cultivo del arroz. Tierras que en los últimos 40 años han soportado 10 sequías. Desde hace mucho tiempo reclaman mejoras que hagan estos periodos más llevaderos. Traer agua desde el río a una zona mucho más arriba. Ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que este famoso cambio climático, nosotros lo que sí podemos asegurar es que nos estamos encontrando más dificultad con la entrada de agua salada desde el mar, en la desembocadura. Cada año estamos teniendo el tapón salino más alto, tenemos menos horas de riego, con lo que deberíamos de ya, la parte que nos queda de la marisma por modernizarnos, es traer agua de una forma diferente. En Andalucía llueve poco, hay que prepararse para el futuro, hay que crear nuevas infraestructuras, hay que acaparar agua, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que podemos hacer dos cosas: o llorar y esperar que venga el agua como hacemos siempre, o empezar ya de una forma seria. Esa poca agua que nos cae hay que conducirla y almacenarla y tenerla preparada para estos periodos que cada 10 años tenemos, de 2 o 3 años de más escasez de agua todavía, pues tenerla a disposición de los agricultores. Ahora mismo lo que tenemos es el recrecimiento del canal del Bajo Guadalquivir y traer el agua desde más arriba. Y llegaría aquí agua a 0,1 gramos de sal por litro, en vez de a 3 o 4 gramos que se pone algunas veces a la altura de nuestra finca. Soluciones que eviten años desastrosos como este, en el que se han perdido 760 millones de euros en ventas y 5.000 puestos de trabajo. Si las tablas de arroz no se llenan, no hay cangrejos, lo que significa también la ruina para una industria que solo resiste porque está comprando la materia prima en Portugal.
Los últimos dos años nos hemos visto cero porcentaje de materia prima de aquí de la zona, ¿no? Entonces hemos tenido que buscar otros orígenes. La industria se ha tenido que buscar otros orígenes para poder seguir trabajando y manteniendo los empleos. Tenemos muchos puestos de trabajo, tenemos una facturación de más de 25 millones de euros en el sector de la pesca, más de 185.000 jornales los que se dan en este momento, directos, proveedores, hacen redes, pescadores. Entonces realmente creo que es una pena que para esta zona tan pequeña como es Isla Mayor y esta comarca, pues que perdamos. Además son pescas artesanales, que es decir, que no es una pesca que dañe, ¿no? Que es una pesca artesanal, ¿no? Sabemos que si no hay agua, no hay agua, y no hay agua para nadie. Pero si podemos tener las obras hídricas lo antes posible, pues por lo menos en el momento que llueva empezaremos a tener agua y agua de calidad. Agua e infraestructuras renovadas, imprescindibles para estos agricultores que hace mucho que apostaron por el cultivo integrado del arroz y que han aprovechado el periodo de sequía para hacer los deberes medioambientales. Es un orgullo que a nivel internacional estemos considerados como una de las zonas a nivel medioambiental más avanzadas ahora mismo en cuanto a agricultura. Somos pioneros de la producción integrada, que es algo que roza o va buscando casi lo ecológico. Es una forma de producir a nivel extensivo la más sostenible con el medio ambiente que hay. Aquí en estas zonas que estamos, un técnico cuida de 600 hectáreas tan solo y las mimas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace precisamente es que estén nivelados los suelos para echar el mínimo posible de fertilizante y, por supuesto, intentar echar casi o ningún producto en el cultivo. Se ha conseguido que la inteligencia artificial llegue y se quede en la marisma, donde con la ayuda de científicos de la Universidad de Sevilla, las últimas tecnologías se han puesto al servicio del agricultor. Lo que hacemos es captar información de diferentes fuentes de datos, por ejemplo, de satélites y también fuentes de los propios agricultores que nos generan los datos de las últimas décadas de producción. Con toda esa información, nosotros lo que hacemos es analizarlo con modelos de inteligencia artificial y lo que conseguimos son estimaciones de diferentes aspectos, de sanidad vegetal, por ejemplo, las plagas, cómo tratar mejor un determinado problema, por ejemplo, un hongo o otro tipo de plaga, o por ejemplo, cómo aconsejar a la hora de la gestión de los recursos hídricos. A mitad de cosecha, el agricultor ya tiene una idea muy precisa de la producción que va a tener. ¿Para qué le viene bien esto? Le viene bien esto para la logística, para vender el producto en los mercados con antelación. La esperanza de poder sembrar sigue viva y será posible si llueve lo suficiente antes de junio. Hay que mandar un mensaje a las personas que vayan a comprar arroz al supermercado y yo creo que cualquier producto, de que tienen que mirar la procedencia. No es lo mismo un arroz criado en las marismas de Guadalquivir que uno que venga de Vietnam. Sea como sea, los arroceros aprovecharán 2024 para conseguir la denominación de origen para un producto único y que merece un lugar destacado en el mercado. No pueden perderse la próxima visita. Esta semana hemos estado en una huerta muy especial, con un sabor único, huerta ecológica, donde hemos comprobado que se puede vivir en total armonía con los animales, animales y ser humano. Se llama Huerta La Salita y está en Villanueva del Ariscal. Ellas salen todos los días, lo primero que hacen es salir. Nosotros seguimos manteniendo los animales razas autóctonas, como se puede ver aquí. Gallinas, conejos, perros, burros son los habitantes de una huerta ecológica y muy especial, la Huerta de Salita. Aquí, para mantener un alimento completamente natural, la gallina lo que le echamos es trigo, maíz, sorbo y pipa. Aquí, si se dais cuenta, no hay distinciones de raza. Los perros están junto con las gallinas, los conejos, los gatos. O sea, yo creo que la agricultura ecológica forma más que la parte de alimentación. Esto es una forma de vida, como estáis comprobando. Mira el gato allí tan tranquilo, viéndolas allá comer. La Huerta de Salita es una gran familia.
Esto es lo que me enseñó mi abuelo, porque mi abuelo era salita. El salita era mi bisabuelo. Después fue mi abuelo, fue mi padre y ahora soy yo. Salita viene de Sala, de nuestros apellidos. En el corral conviven los conejos, las gallinas, cluecas y las que ya tienen sus pollitos. Está abierto a las visitas los fines de semana. Se llevan 21 días calentando el huevo y a partir de los 21 días empiezan a salir los primeros pollitos. Aquí tenemos ya lo que son las gallinas con sus pollitos, con sus niños. Pues las tenemos encerradas para que la gallina, sus niños, no tengan ningún problema con algún bichillo del exterior que nos pueda entrar. Me da mucha pena cuando hay niños que le pregunta a la mamá, niño, ¿de dónde viene el huevo? Dice, de la tienda. Entonces yo trato de los fines de semana que vienen los padres a darle buena alimentación a sus niños y a la misma vez poderles enseñar un poquito lo que es la naturaleza en vivo. También tiene ovejas y cabras, todas con su nombre. Mira, Florentino. Florentino es el borreguito que nació el día 1 de enero. Bueno, pues vamos a empezar, Margarita. Vamos a empezar a ordeñar a Margarita, que es la que falta por ordeñar ya hoy. Es muy importante la comunicación y pedirle permiso a los animales. Margarita, venga, vamos a meter mano, ¿no? Venga. Seguimos ordeñando a mano, como antiguamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, vale. ¿Estás contenta, verdad? Venga. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Cómo te pareció ayer la tarde? Entonces eso se le va hablando a ella y ella lo entiende. El que no entiende es el ser humano que cree que esto es de loco. Pero esto es una realidad. Mira cómo ella está tan tranquila. No hay que atarla, no hay que amarrarla. Son de raza autóctona florida sevillana. Es que esta es la antigua cabra que ha visto de toda la vida de Dios por esta zona. Es una cabra con muy buena ubre. Es una cabra que se adapta muy bien al cambio brusco del frío y de la calor. Y bueno, y nos aporta muchos litros de leche. Mucho. Mira, un cubo lleno. Y mira, la calidad de la leche. ¿En qué se nota la calidad de la leche? En la densidad, en la espuma. Y con esta leche, Salita hace un queso totalmente natural. Buenos días. ¿Qué tal? Barba. Pues mira, aquí estoy terminando este fresco. Sí. Y mira el que te tengo aquí ya preparado, viejo, que me encargó la señora. Mira, muy bien. El curadito en aceite de oliva. Hemos dado una temperatura aproximadamente a la leche de unos 38 grados. Le hemos echado el cuajo en relación a la cantidad de leche que hay. Un poquito de sal en el frío, en el cincho, se deja 24 horas y a las 24 horas se puede envasar perfectamente. Salita, ¿cuántos días puedo tener este queso en casa para consumir? Este queso en casa se puede tener todo el tiempo que uno quiera. Esa es la diferencia que tienen nuestros quesos con los quesos convencionales. El queso, como no lleva nada químico, el queso no se avina, no se estropea. Al contrario, el queso con tri más viejo le pasa, más rico está. También se pueden comprar todos los productos de la huerta. Yo vengo aquí todos los fines de semana, prácticamente. Pues compramos los huevos, los quesos, las manzanas, las peras, las habas, todas las frutas de verano. Mira, esta para que la haga con cascarita picadita con el huevo. Sí, esas son las baby. Esto es totalmente natural. Los sabores son... hay un abismo con respecto al resto de los productos. Cuando enmarojamos, la hacemos la poda, la acordonamos en el centro de las calles y picamos la leña para que de esa forma sea una corteza y la proteja del sol y a la misma vez en verano mantenga más tiempo el frescor. Esto que casi ya no lo veis en ningún sitio. Ya no hay hierba, ya está todo perdido con los plaguicidas. Y eso se lo come el ser humano. La naturaleza no necesita que el ser humano implante insecticida, implante abono, implante químico. Sola nos las aporta, como estamos comprobando aquí, nos aporta la joca que se lleva los caracoles, las babosas. La huerta es totalmente ecológica, sin productos químicos y con abono natural. Como en este caso tenemos nuestro propio compost de nuestros propios animales, tenemos un fruto
de forma natural, sin tenerle que echar nada químico, ni abono ni nada. Aquí vemos la hierbabuena, que es un repelente de lo más potente que hay para la agricultura ecológica, porque repele los insectos por su olor tan intenso. Una gran parte de los cultivos que nosotros tenemos aquí, nosotros no hemos echado las semillas. Es de un año tras otro, echándole un poquito de estiércol, arándola, la semilla queda ahí y la naturaleza es la que nos aporta el sitio, el momento y el lugar. La agricultura ecológica necesita escuchar mucho y hablarle mucho a la planta. La madre tierra necesita que la escuchemos. Esta es la espinaca vinagrera, la espinaca autóctona de toda la vida de Dios, la que antiguamente se decía la espinaca de Popeye. Esta es. Aquí lo voy a enseñar a ustedes de Zacarías. Mira, el caracolillo. Esto es lo más bonito que hay en la agricultura ecológica. Puede encontrarnos caracoles, babosas. Eso es el signo de que la planta está viva, que hay vida. Salita vende sus productos, pero también intenta transmitir una forma de entender la naturaleza. Vamos a ver si cogemos los huevos, ¿no? De dos yemas tendrá huevo hoy. Difícil va a ser. Esta está poniéndolo ahora mismo, mira. Mira. Calentito, calentito. Hoy te ha portado, te voy a dar un 10. Cada animalito que ha venido a la naturaleza ha venido con una misión. Solamente los seres humanos somos los que no estamos cumpliendo con la nuestra. Se pueden sorprender mucha gente cuando viene y dice, bueno, ¿y cómo mantiene esto? ¿Por qué lo mantiene? No tiene por qué la vida tener todo un beneficio. El beneficio más grande que le puede dar uno es el amor y el cariño. No tiene uno por qué tener la vida a los animales para negocio, no tiene uno por qué tener el campo para negocio. Hay que también concienciarse y poderle ofrecer a los seres humanos de fuera, a las personas que vienen, poderles ofrecer los distintos animales que ya están en peligro de extinción. La persona que viene aquí los fines de semana se lleva un trocito de amor, que en definitiva es el mensaje que yo trato de transmitir, un mensaje de amor, de paz, de felicidad, de armonía, de buena gente. Y es que todos parecen felices en este trozo de tierra donde conviven plantas, animales y personas. Si la primavera viene con bastante lluvia, se solucionará al menos uno de los grandes problemas, la sequía, que tiene a todo el campo sumido en esta situación de tremenda crisis. Claro, que también padecen otros problemas, como la entrada de productos de otros mercados que les supone una competencia desleal, o la subida de los costes permanentemente, o la presión, dicen, que les está imponiendo Europa y que les parece excesiva. Tierra y Mar está preparando un reportaje en profundidad sobre lo que está ocurriendo y la situación que atraviesa todo el sector, un reportaje que les vamos a ofrecer próximamente. Hoy nos despedimos así. Llegan las noticias. Saben que volvemos en tan solo una semana. Les esperamos el próximo domingo a las 2 de la tarde en Canal Sur Televisión.